lo bueno, lo malo y lo peor de la semana. Buenas tardes, chavales. Bienvenidos a QC Games, donde una semana más vamos a ver las noticias más destacadas que han ido ocurriendo durante esta semana. Vamos a empezar con una noticia de un juego que a mí me impactó cuando salió su primera parte. Fue uno de los juegazos que salieron en aquel momento y que a mí me dejó con la boca abierta. Lo jugué de principio a fin y lo recuerdo con muy buenos... Le tengo con muy buenos recuerdos, ¿vale? Este es Beyond Good and Evil, ¿vale? Y ahora nos han presentado el tráiler de la segunda parte, que es tan impactante como la primera. El tráiler es flipante, me ha dejado alucinando. Vamos, es algo que... Tengo unas ganas locas de poder probarlo, de poder jugarlo, de ver qué es lo que nos espera y de ver qué es lo que nos presenta. En aquel entonces era un juego, una aventura gráfica con toques, bastantes toques de acción, y en esta parte parece ser que es acción solamente, pero una acción tremenda. Somos piratas, vamos de nave en nave, bueno... Ver el tráiler, os lo dejo arriba en la esquina derecha para que le echéis un vistazo, porque la verdad es que merece mucho la pena y me he quedado con muchas ganas de jugarle. Seguramente cuando salga, que todavía no se sabe nada de él, espero que en el E3 nos den más noticias de él, cuando salga seguramente lo traiga al canal, porque como os digo, me he quedado con muchas ganas de poder jugarle. Vale, la segunda noticia que tenemos para esta semana es sobre State of Decay. Vale, en este caso de la segunda parte, que como sabéis se estrena el 22 de mayo, dentro de unas semanitas, lo estrenan el 22 de mayo y el 18 para quien tengamos la versión Ultimate y la tengamos reservada, ¿vale? Pues el 18 lo traeré al canal, que lo sepáis. Pues en este caso lo que nos han indicado como noticia es que han lanzado una beta, van a lanzar una beta, ¿vale? Y que nos podemos apuntar a ella. Abajo en la descripción os dejaré el enlace para quien quiera estar dentro de esta beta, pero que sepáis que es una beta con DNA. Con DNA, que no vamos a poder grabar, no os voy a poder traer contenido de ella y simplemente os voy a poder contar con pocas palabras o con escuetas si me ha gustado o me ha dejado de gustar, o me ha dejado más frío que un témpano. Por tanto, aunque yo juegue la beta, no os voy a poder contar demasiado de ella. Sí, como os comento, sí lo traeré para el día 18 y sí os contaré a partir de ahí qué es lo que nos depara este juego, que si es como la primera parte y todo pinta que sí, va a ser un juegazo. Y sobre todo en multijugador, que es la parte más atractiva de esta segunda parte, que en la primera nos quedamos con muchísimas ganas de probarlo. Vale, como os he dicho, os dejo en la descripción el link para que os podáis apuntar, el que quiera apuntarse, y nada, si os apuntáis, darme un toquecillo y si queréis que juguemos juntos, sin problema. Es el fin de semana que lancen la beta, seguramente que estemos ahí para poder jugarlo. La tercera noticia de esta semana es otro tráiler. Otro tráiler que me ha dejado con la boca abierta, pero bueno, este ya me lo esperaba. El otro ha sido algo que no tenía conocimiento de que fuera a ser tan bueno. En este caso estamos hablando de Red Dead Redemption 2. El tráiler, os lo dejo en la esquina superior derecha, es tremendo. ¿Qué se puede esperar de Rockstar? O sea, es un juegazo. Va a ser un juegazo, ya lo fue la primera parte, aunque los gráficos ya estén bastante desfasados, pero a nivel de historia, a nivel de mundo abierto, un juegazo. Entonces, en esta parte se está viendo que, vamos, va a ser un GTA V, pero del oeste. Tremendo. Otro que tengo unas ganas locas de jugarlo, pero... Como punto negativo, y va a ser el gran punto negativo de esta semana, lo peor de esta semana, es que no han anunciado que vaya a salir para PC. Como siempre, Rockstar no nos va a traer un juego doblado al español. No sabemos por qué, les costará demasiado, ganarán poco y no nos lo doblan al español. Y aparte, a los que jugamos en PC, pues nos castigan por jugar en PC. Tendrán exclusividades con consolas, tanto en Xbox como en PlayStation 4, y solo lo traen para esas plataformas de momento. El año que viene seguramente nos lo vuelvan a lanzar como lanzaron en el GTA V,
qué gran calidad gráfica, hemos hecho un portento. Lo mismo que hicieron con GTA V y la PlayStation 3. Va a ser exactamente igual, pero bueno, tiempo al tiempo y ya lo veremos. Por desgracia, soy un viciado y me encantan este tipo de juegos y me lo voy a tener que comprar. Entonces, de eso es de lo que se valen, que al final vamos a picar y vamos a caer en las redes, aunque nos lo traigan un año más tarde. Pero bueno, es lo que hay. Como os comento, este es el punto peor de esta semana, que no me ha gustado ni un pelo, pero bueno. Cuarta noticia de esta semana, hablamos de GTA, si sí, antes hemos hablado de GTA V, vamos a hablar de GTA 4. Esta semana ha cumplido 10 años y es un grande entre los grandes, no es GTA V por supuesto, pero sí es verdad que si lo jugasteis es un juegazo con todas sus letras. Bueno, todos los GTAs han sido unos juegazos para su época. Este, lógicamente, en su época fue una revolución y puso las bases del género, ¿vale? Un juegazo. Pues esta semana ha cumplido 10 años, queremos felicitarlo por cumplir 10 años con esa forma con la que tiene. Y también comentaros que en el camino ha perdido las licencias de mucha de su banda sonora y ahora mismo, quien entremos en el juego, vamos a disfrutar de una banda sonora bastante más escasa de la que disfrutamos al principio de este juego. Pero también es normal, firman una licencia para una banda sonora de X años, pasan esos años y lógicamente pagar por algo que ya no se está utilizando, de que ya no le sacan tanto beneficio, es un poco absurdo. Entonces, bueno, eso también lo vemos más normal. La quinta noticia de esta semana, una noticia que a mí me ha dejado con los pelos de punta. En China han detenido a 15 programadores de cheats, ¿vale? Por hacer cheat para para el PUG, me parece que eran. Detenciones por crear un software ilegal, ¿vale? Es ilegal, van contra un software, pero están creando software, no están, no sé, no han ido a robar al mercado, no han ido a hacer barbaridades por ahí, como se escuchan en otros sitios. Me parece que nos estamos volviendo locos, pero es que lo peor de esto es que en enero capturaron a otros 120 por hacer lo mismo. Que estamos hablando de cheat para un juego, que sí, que es verdad que a los jugadores nos están perjudicando mucho porque la experiencia del juego no es exactamente la misma y que abandonamos un juego cuanto más cheat hay, pero voy a hablar mal, coño, pon a programadores que vayan contra esos cheats, no pongas a la policía en contra de, porque no estás tapando vulnerabilidades, te va a llegar el siguiente niño y te va a crear otro cheat. De verdad, se nos está yendo la pinza demasiado. Es que estamos hablando de 120, bueno, en este caso 135 personas en lo que llevamos de año. Una noticia que me ha dejado loco y os la quería traer al canal por si podemos dialogar sobre ella. Vamos a ver la sexta noticia de esta semana y es la beta multijugador de Stardew Valley. No sé si habéis jugado a este juego, es un indie muy parecido a Harvest Moon, si lo habéis jugado alguno. Son juegos de pues tipo Farmville, que tú tienes que gestionar una granja. Pues en ese tipo de juegos, Harvest Moon tuvo un hueco muy importante. Bueno, todavía sigue teniendo, lo que sigue saliendo versiones para 3DS y no descarto que salga alguno para Switch. Ese juego es tremendo, a mí me encanta, es uno de mis indies favoritos, tiene un contenido bestial, te puedes tirar toda la vida jugando a ese juego que no se te va a acabar nunca. Y a quien le guste la gestión de granja, la gestión de, pues eso, el plantar semillas, el que crezcan, el regarlas, es un juego precioso. Pues ese juego ha recibido ahora la beta en Steam, para quien quiera, quien tenga este juego, pueda probarla con sus amigos. Yo le tengo, quien quiera jugar a este juego, quien quiera que hagamos un directo, cualquier cosa, proponérmela, que de verdad lo hacemos, no hay problema. Y lo probamos. Quien quiera, ya os digo, solamente me lo tiene que decir y lo probamos todos juntos. Es un juegazo.
un juegazo con todas sus letras, ¿vale? Os dejo abajo en la descripción el código que tenéis que meter en Steam para apuntaros a este beta, quien quiera jugarlo, quien quiera ver cómo se desarrolla el multijugador, porque por lo que me han dicho es muy divertido. Si ya de por sí era divertido el juego, más divertido es el multijugador. Vamos a pasar a la séptima noticia de esta semana, y esta tiene que ver con Destiny 2. La semana que viene, como sabéis, el día 8, se estrena el DLC, ¿vale? El Estratega se va a llamar, y se estrena la semana que viene, como os decía. Lo voy a traer al canal, eso ya lo comenté, me parece que la semana pasada. Este lo voy a traer al canal, no porque Destiny sea un juego que me haya encantado, porque creo que tiene muchos defectos, creo que no lo han corregido y que no saben cómo corregirlo, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos el DLC y que como Bungie, nadie, muy pocos, nadie no, porque también es verdad que muy pocos hacen historias, y sí vamos a ver la parte de la historia de este nuevo DLC. A ver qué es lo que nos traen, a ver qué es lo que han corregido, a ver si nos traen un contenido que merezca la pena, porque los muy avispados ya están hablando del cuarto DLC. Bueno, del cuarto no, del tercero. Tercer DLC que ya saldría del Season Pass y que ya sería de nuevo de pago. Ya están hablando de él cuando no han solucionado los problemas de los anteriores. Por tanto, bueno, quiero dejar a ver hasta dónde han llegado en este DLC, ver si va a merecer la pena, si han hecho un esfuerzo realmente potente para que yo confíe en ellos y compre un tercer DLC. Y pues eso, quiero ver el estado y quiero compartirlo con vosotros. Por tanto, la semana que viene en el canal, a partir del día 8, tendréis Destiny 2. No dejaré de subir Far Cry 3, aunque ya me queda poco contenido que os pueda ser interesante, aparte de los DLCs que ya vendrán en un futuro, pero sí seguiré trayendo contenido de Far Cry 5, perdonadme. Y como última noticia de esta semana, pues ya que estábamos hablando de Far Cry 5, vamos a hablar de Far Cry 5. Esta semana os he traído en el canal, os lo dejaré arriba a la derecha, el parche 1.05. En él han presentado novedades y en él han traído nuevo contenido. Os dejo el este para que lo veáis, más que nada no quiero extenderme demasiado, ¿vale? Y ayer, antes de ayer, leyendo las notas del parche, vi que se habían modificado armas. Y también os he traído al canal, para el que no lo haya visto, estas modificaciones y cuál son ahora mismo, bajo mi consideración, siempre os lo digo, porque cada uno tenemos una opinión diferente, las mejores armas y cómo se quedan después de este parche. Por tanto, el que quiera verlo, como os digo, os lo dejo arriba a la derecha del vídeo para que le echéis un vistazo. Y nada, chicos, esto ha sido todo lo que ha dado de sí la semana, por lo menos las noticias más destacadas. Espero que os hayan resultado interesantes y si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo, muchas gracias, hasta luego.